Bueno, pues bienvenidos a la segunda jornada del Campeonato de España de Balonmano Infantil Femenino. Ramón y Cajal, Elche Winky, partido muy importante, ya que las caballas tienen que ganar para llegar a la última jornada con opciones reales de pasar a la siguiente ronda. Como vemos en la Libertad, ambientazo otra vez de gala, segunda jornada, Elche, que también tiene que ganar, perdió en la primera jornada ante Pozuelo de Calatrava. Y Ramón y Cajal perdió la primera jornada de un solo gol ante el Club Deportivo o Club Balonmano Europa de Málaga. Una derrota por la mínima que le obliga a ganar aquí al Elche Winky. Bueno, tenemos también resultados de la segunda jornada, primer partido. Pozuelo le ha ganado a Europa, con lo cual Pozuelo ha ganado sus dos partidos, máximo favorito para pasa a la siguiente ronda, siempre y cuando Ramón y Cajal no gane aquí hoy, porque si no, mañana tendríamos una final anticipada. Habría que estar pendiente también del Europa. Pero bueno, vamos a lo importante, que es el encuentro del Ramón y Cajal ante el Elche Winky. El Ramón y Cajal, repetimos, que tiene que ganar en una Libertad, como siempre, como en todo este campeonato, con un ambientazo de balonmano de gala, ambientazo tremendo en la Libertad. Y va a comenzar el encuentro. A la carga balonmano Elche Winky. Primera posesión para las de la Comunidad Valenciana. La defensa muy agresiva ahí de la jugadora caballa Dunia. A la carga balonmano Elche Winky. Vistiendo de verde, Ramón y Cajal cambia de indumentaria, rojo y blanco, su indumentaria habitual. Hay golpe franco favorable a Elche. Moviendo la bola Elche en ataque. Se le escapa la bola y será posesión para Ramón y Cajal, que recordamos otra vez que hoy viste de rojo y blanco. En la primera jornada completamente de azul. Hoy vuelve a su indumentaria habitual. Ya va el Ramón, pues buena jugada de Ángela, gol de Ángela, 1-0, tremendo el gol de Ángela. Vaya golazo acaba de marcar Ángela, 1-0. Se adelanta el conjunto de Ángel Ruiz, de Luz Espinosa, de Yunes Mohamed. Golazo de Ángela en el extremo, cuidado, empata Elche, también muy buen gol desde el extremo, 1-1. Lo que va Ángela, paradón ahora de la guardameta de Elche, paradón tremendo en ese disparo de Ángela. Bueno, pues bola para Sofía, número 9, dirigiendo las operaciones, jugando con Elizabeth, otra vez Sofía, central del Elche Winky. Sofía, qué buena bola para interior, gol de Elche. 1-2, adelanta el conjunto de la Comunidad Valenciana, golazo de Elche, qué buen pase de Sofía. Y me parece a mí que ha sido Rocío la que ha anotado el 1-2. Ahí falta el ataque de Ramón y Cajal. Ya la carga otra vez Elche, Winky. Marcaje muy duro de... Vemos a Ángela con tanto con Sofía como con Elizabeth, las dos jugadoras más destacadas de este conjunto valenciano. Cuidado, quería anotar al número 22 Elizabeth, no ha podido. Y será golpe franco, bola para Elche Winky. Recordamos, 1-2, vence el conjunto valenciano. Conjunto de la Comunidad de Valencia. Que pone el 1-3 desde los 7 metros. Bueno, pues remontada otra vez para Ramón y Cajal, que tiene que anotarla. Pierde ahora ahí. Vaya pérdida del Ramón y Cajal. 1-3. Tras ese gol de los 7 metros. Quiere robar Dunia. De hecho, roba Dunia la contra. Vamos a ver el Ramón y Cajal que pueda anotar. Golazo del Ramón y Cajal.
Golazo del conjunto Caballa, 2-3. Vaya contragolpe que finaliza Neila. Golazo del Ramón y Cajal, 2-3. Balón para Elche otra vez. Vuelve el golpe Franco, dura defensa ahí de Dunia. Cuidado, gol de Elche. Gol de Elche, el 2-4. Otra vez buscando muy bien el pivote y no perdonó, pone el 2-4 en el marcador. A la carga Ramón y Cajal. Neila 1-1, qué bien Neila. Buenas manos de la guardameta, pero el golpe Franco. Allá va Soraya, a la madera Soraya. A la madera y bola para Elche Winky. Defensa 3-3 de Ramón y Cajal. Presionando muy arriba ahí. Recupera bola Ramón y Cajal. Cuidado la contra. Allá va Sheila. La madera Sheila. A la madera. No ha podido anotar. Sigue el 2-4. Qué golazo ha metido esa chiquilla, pero no vale, hay golpe Franco de Rocío, 18, que juega atrás ya para que empiece a armar el juego entre Sofía, entre Elizabeth, pero en este caso entre nadie porque pierde la bola Elche. Bueno, pues tendrá ataque ahora mismo Ramón y Cajal. Ángela para Sheila. Sheila para adentro. Golpe Franco. Intentando jugar ahora con doble pivote con Soraya Dunia. Para allá va la bola. Ahí golpe Franco otra vez. Ya va Neila, Neila va adentro, golazo de Neila. Golazo 3-4. Golazo de Neila. Cuidado que tiene pasillo ahí ahora Elche Winky. Bueno, parecía que le tocaba jugar a la Caballa, pero no es pérdida directamente de Elche. Y tendrá bola Ramón y Cajal para empatar. Tendrá posesión para empatar Ramón y Cajal. Intentaba lanzar Ángela, golpe Franco, favorable a Ramón y Cajal. Otra vez golpe Franco, amarilla para una jugadora del Elche. Y otra vez pondrá la bola en movimiento Dunia. Vamos a ver si tiene suerte Ramón y Cajal en este ataque. Buena bola interior para Dunia. Recupera Ramón, recupera Elche. Cuidado el contragolpe. Qué bien llevado el contragolpe. ¡Qué paradón de Karima! ¡Qué paradón de Karima! Tremendo la parada de Karima. Espectacular. Vaya contragolpe más bien llevado. Y apareció Karima para hacer la parada del partido. Tremendo. Sigue el 3-4.
Buen movimiento de Dunia, lanzó, sacó la guardameta ilicitana. Y a la carga las chicas que visten hoy de verde y negro, a la carga Elche. No vale golpe franco. Pierde la bola Elche, será balón para Ramón y Cajá, que inicia la contra, ya va Ángel, Ángela se frena. Y ahora sí, a empezar. Y pierde la bola, cuidado el contragolpe, allá va, gol ahora sí gol de Elche. Gol de Elche, 3-5. Excelente contragolpe. Y 2 de diferencia ahora mismo para Elche Winky. Hay pérdida otra vez ahora de Ángela. Y hay gol otra vez de Elche, 3-6. Vaya racha ahora de Elche. Vaya empanada defensiva de el conjunto Caballa. Bien jugada ahora Soraya, puede lanzar. Gol de Soraya. 4-6, rompe la mala racha. Soraya con ese gol ahí en el pivote, ejerciendo de pivote. Soraya, que pone el 4-5, cuidado, ¿qué pasa ahí? Recupera a Ramón y Cajal, que ya se haya contra, no puede, los colegios dicen que de momento no, ahora ya sí. Pues bueno, recupera bola y a la carga otra vez el conjunto de Ángel Ruiz. Qué bien jugado, gol de Ramón y Cajal. Gol de Ramón y Cajal, 5-6. A 1-2 goles en un suspiro que pone al conjunto Caballa solo a un tanto de alcanzar al Elche. Recupera la bola Ramón y Cajal, cuidado al contragolpe, bola para Sheila, Sheila puede anotar, gol de Sheila, 6-6, en un momento, un arrebato de coraje del Ramón y Cajal, pone el encuentro, empate a 6. Están atendiendo ahí a Sofía. Sofía atendida. Se ha hecho daño la dorsal número 9. Vemos también en imágenes número 44 Sara. Sofía atendida. ...6 a 6 en el marcador. Y balón para Elche. Balón para Elche tras esa defensa dura. Dunia se va al banco. Exclusión de Dunia. Inferioridad para Ramón y Cajal. Superioridad para Elche.
Se puede marcar, no encuentra. Bueno, la defensa de Ramón y Cajal, pese a la inferioridad. Ahora sí, al palo. Al palo, cuidado que recupera bola Elche. Lanzamiento para Karima. Pero hay golpe, Franco. Era una pena porque había defendido muy bien. Y ahora sí. No, ahora sí no. Tampoco ha sido gol. El efecto óptico parecía que había entrado. Ha sido palo otra vez. Sigue el 6-6. Parecía que había sido gol, pero no. Así que 6-6 y bola para Ramón y Cajal. No vale, hay falta en ataque. Vuelve a recuperar la bola el Chewinki, que tendrá opciones de ponerse por delante del marcador. Una bola para el extremo, golazo. Golazo, 6-7, golazo de Elche. Qué buen pase, qué buen remate. Qué buen lanzamiento, 6-7, se adelanta otra vez el Chewinki. Golazo de Ramón y Cajal, golazo de Sheila. 7-7, vaya disparo. En la zona del extremo, que bate a la portera ilicitana, 7-7. Ahora sí, buena jugada de Elche, que marca el octavo. Movieron muy bien la bola, encontraron el hueco. Lanzamiento perfecto abajo, no puede hacer nada Karima, 7-8. Buena bola ahí, que quiere atacar con una jugada personal de Sheila, va afuera. Hay golpe franco, caballero, siéntese usted que nos vemos desde aquí, por favor. Y gol de Ramón y Cajal, gol de Ramón y Cajal, empate a 8 si no... Está equivocado en mis cuentas, que no lo están. 8-8. Qué golazo acaba de meter Ramón y Cajal y pone otra vez el empate. No vale la jugada, no vale, no vale. Hay múltiples heridas en el suelo. Tienen que salir a atender. Siguen atendiendo a ese jugador que se ha hecho muchísimo daño en ese choque tremendo. Bueno, pues se va a reanudar esto tras ese múltiple choque entre varios jugadores. Algunos han hecho mucho daño
y vuelve a la carga Elche Winky, moviendo ahí en la primera línea, se le escapa la bola, pierde la bola Elche, y a la carga Ramón y Cajal. Sheila, la madera, golpe franco, recupera bola Ramón y Cajal. Moviendo la bola ahora bien Ramón y Cajal, bola para Neila, Neila, interior para Dunia, Dunia al suelo. Y ahí amarilla para la defensora de Dunia. Que se ha llevado un manotazo tremendo. Lanzamiento sin problemas para la guardameta de Elche. Recupera bola Ramón y Cajal porque se equivoca. Quería iniciar la contra rápido Elche y vuelta a empezar otra vez para Ramón y Cajal. Soraya interior para Dunia. Hay falta. Y bola para Ramón y Cajal. Dunia otra vez al suelo, golpe franco. Y ahora sí, gol del Ramón y Cajal. Se pone por delante, 9-8. Lanzamiento que pilló sorprendida la guardameta ilicitana y 9-8. Se pone por delante Ramón y Cajal. Ya toca Elche, allá va al suelo la jugadora de Elche. Extremo izquierdo, recupera bola Ramón y Cajal. Recupera bola Ramón y Cajal. Ha habido pasos. Y a la carga otra vez el conjunto de Ángel Ruiz de Luz Espinosa. Viene Ángel a recibir, cuidado, no se te escapa la bola. Ya la lleva Neila, para Ángela. Sheila, uno para uno de Sheila, puede lanzar, a la madera Sheila. A la madera Sheila. Y a defender. Buen ataque ahora. Hay 7 metros. No, perdón, golpe franco. No vale la. No vale el gol. Ya la carga otra vez Elche. Buena jugada ahora, ahora sí, qué golazo de Elche. Golazo, 9-9. 9-9. Recordamos Elche que perdió la primera jornada ante Pozuelo Calatrava. Ramón y Cajal que perdió la primera jornada de 1 ante el Europa de Málaga. Y en esta segunda jornada Pozuelo le ha ganado a Europa, Pozuelo máximo favorito. Y este encuentro Ramón y Cajal, Elche Winky, que de momento marcha 9-9. Máxima igualdad en este sector Campeonato de España de Balonmano Infantil Femenino en esta fiesta del balonmano en La Libertad. Recupera bola Elche. Golpe franco favorable al conjunto ilicitano.
La número 7, lanzamiento a la madera. Lanzamiento a la madera de Candela, que provoca la exclusión de Ángela. Así que otra vez en inferioridad, Ramón y Cajal. Fuera ahora, lanzamiento de Candela. Y bola para Ramón y Cajal, en inferioridad 9-9. Tres minutos y medio para llegar al descanso. 9-9 en La Libertad. Bola para Dunia. Y el colegiado le da la bola. Pues eso parece. A Ramón y, perdón, a Elche, lo que está claro que primero hay tiempo muerto, ahora veremos qué ocurre. Tiempo muerto en La Libertad, 9-9. Ambientazo de gala. Aquí en La Libertad para ver este partidazo entre Ramón y Cajal y Elche Winky, correspondiente a una de las fases de los campeonatos de España de balonmano infantil y femenino. 9-9, 3 minutos. Aproximadamente 3 minutos para llegar al descanso. Volvemos ahora cuando se inicie todo ese partido del tiempo muerto con este partidazo, con este 9-9, todo en el aire. Bueno, pues bola para Ramón y Cajal. Pues estaba el público antes, pero no habían pitado el tiempo muerto. No vale el gol, hay golpe franco, habían pitado el tiempo muerto, con lo cual la bola era para Ramón y Cajal. Hay aparte del público ahí pidiendo algo, no sabemos qué era. Bueno, ahora otra vez impiden el lanzamiento de la jugadora Caballa, 7 metros. Perdón, 7 metros, otra vez con los 7 metros. Golpe franco, perdón. Solo que tenemos ganas de que sea, como ha pasado ahora, gol del Ramón y Cajal, gol de Dunia, 10-9. Se pone por delante otra vez Ramón y Cajal. Moviendo la bola Elche. Buena apertura al extremo. Se va la bola. Balón para Ramón y Cajal. Ya la pedía Sheila, Sheila con Neila. Qué buena bola para Sheila. Gol de Sheila. 11-9. Qué bien, Sheila buscó ahí el hueco. En inferioridad, defendiendo y atacando muy bien Ramón y Cajal. Allá la Candela, saca Karima la mano, perfecta parada de Karima. Pierde la bola Ramón y Cajal, bola para Elche. Lanzamiento fuera de Elizabeth y será balón para el conjunto Caballa. Ya
va Ángela, que acaba de entrar, intenta lanzar. Golpe franco. Puede perder la bola Ramón y Cajal, recupera Shaima. Bola para Isla, gol de Ramón y Cajal. Gol de Ramón y Cajal, 12-9. Cuidado que empieza a abrir hueco y queda muy poquito para llegar al descanso. Muy poquito para llegar al descanso, vamos a ver en este tiempo muerto que ocurre. Entendemos que los técnicos de Elche Wink iban a preparar uno de los últimos ataques. Bueno, pues ahí está ya el Chewinki preparado para el último ataque. Presumiblemente, evidentemente. No podemos darlo por hecho. Se lleva la bola, Sofía, Elizabeth. Buscando su opción ahí Elche. Ay, cuidado que se le escapa la bola a Karima. Gol de Elche, 12-10. A punto de marcar Ramón y Cajal en esa última jugada. Bueno, pues nos vamos al descanso. Como han podido ver, la última jugada, una pena ese gol de Elche para los intereses caballas. Nos vamos al descanso, 12-10, vence Ramón y Cajal a Elche Winky en una gran primera mitad. Volvemos ahora en unos breves instantes con la segunda mitad de este gran partido de balonmano.